por acá. Pues muy buenas tardes a la gente que nos está mirando a través de las diferentes páginas de nuestros medios de comunicación aquí en Caborca, que se encuentran presente. Saludotes para todos ustedes. Y señores, señoras, a cruzar changuitos. A usted que está participando, que lo estuvo haciendo aproximadamente, ¿desde qué mes está? Desde el mes de agosto hasta llegar el día de hoy a este grandioso día que todos estábamos esperando. Colaboradores de Grupo Socuada, todo el equipo, tanto de aquí de Caborca, Altar, Santa Ana, la Y, todas las personas. Estos son los chacas de todos los departamentos de Socuada. Véanlos bien. Algo bello para el camello. Están casados, ¿eh? Así que no se alborote. Calmado, viejo. 23, ¿quién se lo irá a ganar? Era nomás. Qué bárbaro. Hay gente que todavía está llegando, ¿eh? A colocar sus boletos. Acá era de bañarme todos los boletos. Ojalá sigan llegando para acá los boletos. Aproximadamente 360,000 boletos. Presente todo el paso de Socuada. Vénganse para acá. Ramoncito, como toda la vida, bien chequeador. Como todos los años nos sorprenden, y este año 2023, Ramón, pues no iba a ser la excepción. Este grandioso sorteo que le da la oportunidad a muchas personas, que le dio la oportunidad de participar y que le va a dar la oportunidad a una persona de estrenar auto en este fin del 2023, arrancar el 2024, con todo el pago de Ramón Castelo, nuestro buen amigo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eugenio, bienvenido, muchas gracias. Un año más estamos aquí culminando este 2023, y qué mejor que agradecerle a todos nuestros socios, a todos nuestros clientes, la confianza que tienen en Grupo Socuada, y pues todos lo estamos viviendo, ¿no? Un espíritu nuevo en Socuada, un espíritu de fortalecer nuestra empresa, nuestro grupo, de crecer, de sentar las bases sólidas para ahora sí enfrentar los próximos años con un renovado espíritu, un renovado sentido de lo que es nuestro grupo Socuada. Aquí estamos hoy, 22 de diciembre, estamos muy contentos de obsequiar este Kia Rio. Obviamente ha generado una respuesta muy positiva por parte de nuestros clientes y de nuestros socios, que tú ves infinidad de talonarios que se han vertido ahorita en esta ánfora, en esta urna. Nos comentaban que son 350,000 boletitos que se han depositado. Y pues a todos, aquí a la vista de todos ustedes, haremos este obsequio de este carro Kia Rio 2023, que pues obviamente Socuada, como siempre, pone el ejemplo de retribuirle y de agradecerle a nuestra clientela su confianza y obviamente su preferencia. Muchísimas gracias. Saludo a mi tío Alejandro Aguilar, miembro del Consejo de Administración, que nos acompaña y obviamente da fe aquí de lo que por parte de los socios, de que lo que estamos haciendo obviamente sea con total transparencia y total veracidad. Muchísimas gracias, Armando, nuestro director general, Leopoldo, nuestro director de finanzas, por estar aquí presentes, a los medios de comunicación. Muchísimas gracias por siempre estar pendientes a la convocatoria y al llamado que hace el Grupo Socuada, y sobre todo al apoyo que le dan a este importante grupo en nuestra región. Muchísimas gracias, y pues ahora sí, arrancaremos. Tenemos estos obsequios por parte de nuestros proveedores para ir calentando un poquito la suerte del ganador de este Kia Rio 2023. Y no dejar de comentarles y de expresarles nuestras más sinceras felicitaciones esta Navidad 2023. Un muy, muy bonito año 2024. Y no van a esperar a que Grupo Socuada hasta el mes de agosto para obsequiar otro auto. En enero arrancamos otra promoción de este tipo y vamos a ver, para que la gente siga confiando y siga viniendo aquí al Grupo Socuada. Muchísimas gracias. Y ahora sí, que gane de la suerte. Muchísimas gracias. Algo bello para ellos. Algo bien, Ramoncito, pues ya saben. Durante este año ha sido un año de cambios para Socuada, cambios para bien. Sabemos que ya contamos por acá con nueva, aparte de nueva tipografía, nueva imagen, una imagen más renovada, una imagen más alusiva a la moda, algo bien que han estado implementando todo el equipo del Grupo Socuada, todos sus colaboradores. Y bueno, nuestro buen amigo Leopoldo por acá también presente, que quiere agradecer de esta manera a todas las personas que han sido parte y que han hecho posible estos cambios, y que seguramente muchos más de los que se van a venir sumando. Bien, el que les habla, Armando González. Quiero enviar un muy sincero agradecimiento a todos nuestros clientes.
Muy buenas noches a todo el auditorio que nos ve de este pedazo del globo terráqueo. Muy buenos días a los demás, a los chinos. Estamos una vez más desde la cocina de la casa aquí en Caborca, Sonora, México. Dios me los bendiga a todos. Hoy 22 de diciembre del 2023. Algo bien, no fue muy bien ahora. Se fue el carro de su padre. Ahorita les vamos a decir quién. Ha habido pocos choques, así que sigan con precaución. Con este frillito se antoja un bacano de las trincheras. Algo bello. Recuerde que crisis migratoria. Rescatan a pareja de extorsión telefónica. Se vuelca camioneta para Magdalena. Accidente Santa Ana Magdalena. Detenido presunto responsable del accidente en Santa Ana. Detenido implicado en el homicidio de empresario de San Luis Río Colorado. Aumento de sanción por quema de espárragos sin seguir protocolo. Qué bueno, porque si de por sí me trae Lázaro ahorita el polvo, ahora con el espárrago. Sorteo navideño de Socuada. Felicidades al trinchereño. Algo bien. Y ahorita en la tarde un choque múltiple en la Santa Cecilia. Esto y otras noticias más vamos a ver, querido auditor. Algo bien. Recuerde que Comercial del Hogar en Altar se ubica por la carretera Altar Sari. El local Rosa tiene muchos juguetes para sus bebesaurios. Márqueles si quieren apartarlos al 637-113-3231. Algo bien. Pizza House. Calidad y sabor casero con la Cristina. Si te antoja una pizza con este frío, márcale al 637-690-5378. Taco Luis, por la L entre 5 y 6. Drive thru. Así que márcale para que te lo pongan ahí en la ventanita y lo recojas al 637-37-45-46. Mi óptica, la alegría de ver bien. Tiene los monofocales claros y antirreflejantes. En especial, recuerde calle 10 y avenida M, local 3. Y rentas de bodega a salida Peñasco. Márcale a Mario Raúl González al 637-122-7173. Chevron, la gasolinera que abre las 24 horas. Obregón y avenida S. Baja su aplicación y pues te dan descuentos. Un saludo a Cóndoro Celaya. Pues no le metas, ¿qué? Tanto al polvo, güero, dice. Pues hay un chingo de polvo, ¿qué quieres que haga? Que ande con tapabocas todo el tiempo. Pues no se hace. Ah, Simón Villalobos, saludos. Simón Villalobos Padilla. Es un... También le mandamos saludos a Magui Aguirre hasta Pitiquito. Magui Aguirre García. Mi querida Carmen Castro, yo creo que anda en Phoenix o aquí anda. Tengo rato que no la veo. Y nos vamos, raza, querido auditorio, informándoles que hoy es el Día Mundial del Termómetro. Un instrumento tan básico como esencial, utilizado para medir la temperatura corporal o ambiental. Con este efeméride se rinde homenaje a su invención y su utilidad en la vida cotidiana, especialmente en el campo de la medicina. En la actualidad prevalece el uso del termómetro digitales debido al efecto contaminante de los termómetros de mercurio tradicionales. El santoral de hoy es Santa Cleotilde. Consiguió la conversión al catolicismo del fundador de la nación francesa, el rey Clodoveo, ya que se unió en matrimonio con él. La santa oraba por la conversión de su esposo, pero él se negaba a acceder a la conversión cristiana. Santa Cleotilde, cuando los alemanes atacaron al rey, le pidió al Dios de su esposa que se le
concedía la victoria, él se convertiría a la religión católica. Y de manera inesperada, el ejército del rey Clodoveo derrotó a los enemigos. ¿Qué hubo? El rey solicitó al obispo que lo instruyera en la religión. Fue bautizado con todos los jefes de su gobierno. Gracias a su conversión, Francia profesa la religión católica. Después de la muerte de su esposo, Clotilde se retiró a Tours y ahí consagró su vida a la oración y socorrer a pobres y enfermos. Pues gracias a Dios. Crisis migratoria. Los presidentes de Estados Unidos y México, John Biden y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente, conversaron este jueves sobre la crisis migratoria que se vive en la frontera entre los dos países y acordaron que una delegación viaja a este país en busca de soluciones. La delegación del Estado de Estados Unidos será encabezada por el secretario de Estado Anthony Blinken e incluirá a la Secretaría de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y la asesora presidencial Elizabeth Shurup, confirmó la Casa Blanca. Aún no se confirma una fecha concreta para el viaje. Las autoridades estadounidenses, qué buen café, Coffee Depot, clausuraron esta semana el paso del tren en la ciudad de fronteriza del Paso, Texas, Eagle Pass, y el puerto de entrada de Lukeville, Arizona. Triatas. En respuesta a un repunte de la llegada de migrantes, a esta medida se suma una estricta estrategia antimigrante impulsada por el gobernador tejano Greg Abbott. Aquí podemos ver muchos, ¿qué son, africanos? Pregunto. Sí. Muchos negritos ya los podemos ver. Sonorita está pesto de muchos migrantes. Y pues la neta, está preocupante. Recuerde que Norma Patricia Cruz Cabrera, Autopartes Palo Verde, tiene todo para ti en especial. Márcale al 637-108-99-28 o al 637-37-656-86. ¡Baratocho! Está rifando una televisión el 24 de diciembre. Aparte que tiene los mejores tenis, ropa única. Cáigale por la calle Cuarta, Quirós y Moris Otelo, el local amarillo. Bacanora Las Trincheras. Mejor bacanora ahora con este frillito, pues cáigale, pídalo si va a comprar gran cantidad o mínima cantidad al 632-119-2171. Pues si quiere aquí tengo, márqueme al 637-108-1771. Tacos y quesadillas con mi compadre el Quiso. Calle 8 entre Jalisco y Durango, recuérdelo al 631-112-12. Y hubo importaciones por la Obregón entre Quirós y Mori Calzada 6 de abril. Está tirando la casa por la ventana y todo en especial. Recuerde que Gasolinera La Primera lo espera el Mario, el Héctor, el Chapo, la Innombrable, la Perla. Ahí Primera y Avenida S cuenta con abarrotes y ya están vendiendo cosas, pues, americanas. Algo bello para el camello. Cáigale. Aquí no pasa nada ni va a pasar. Nos vamos saludando a José Fernando Oroz Cañes. Al Fernandito, buenas noches, saludos. José Alfredo Hernández Piedra, saludos, güero. ¿Cómo te caería un cafecito? Pues mira, aquí está. Esta taza me la regaló el Pizza House. Un saludo a José Fernando, ya lo saludé. A Luisa Vedra me regaló una taza muy bonita ahora. Y una gorra. Le mando saludos. Muchas gracias. A Luisito Saavedra. Que ayuda mucho a la raza. Algo bien. Rescatan a pareja de extorsión telefónica. Elementos de la unidad antiextorsiones de la AMIC
rescataron sanos y salvos a una pareja que era víctima de extorsión telefónica. Lo anterior gracias a la denuncia inmediata por parte de la familia, quienes estaban recibiendo llamadas por parte de un masculino que afirmaba trabajar para un grupo delictivo. El individuo exigía a la víctima, identificada como Jesús, el pago de 200,000 pesos en efectivo para liberar a su familia, Juan, Esteban y Lorena, quienes afirmaban tener privados de la libertad. Inmediatamente se iniciaron las investigaciones para con el paradero de los presuntos privados de la libertad, quienes fueron localizados sanos y salvos en el estacionamiento de un comercio ubicado en el cruce del Boulevard Morelos y Progreso. Al hacer contacto con ellos, los afectados afirmaron haber estado en una videollamada con el extorsionador, sin embargo se logró su rescate antes de cualquiera de los involucrados realizar el pago a estos delincuentes. Por favor, raza, cuídense de las extorsiones, están muy duras. Ahorita te agarran afuera de base y pues olvídate. Se vuelca camión para Magdalena. Reportan, siendo aproximadamente las 15:40 horas, un accidente entre Imuris y Magdalena de una Ford Explorer color negra, pues que se sale de la carretera. Guardia Nacional, Caminos, acudió al lugar, Cruz Roja, y pues al momento se desconocen más datos si hubo lesionados o no. Lo único que sí le digo que extreme precauciones. Accidente Santa Ana Magdalena, siendo aproximadamente las 7 horas de esta mañana, un volcamiento en la carretera internacional tramo Santa Ana Magdalena a la altura del puente de la entrada en Magdalena, en donde varios vehículos se salieron de la carretera volcándose por el barranco. Al momento se reportó un Nissan Versa color vino, un Jeep Patriot gris y otros dos más. Detenido presunto responsable del accidente en Santa Ana. Gracias a Dios, pues se puso a chambear la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Informó que Alejandro, de 29 años, está detenido por presunto responsable del choque de automóvil en el que murieron 5 integrantes de una familia de Puerto Peñasco, quien conducía el pickup que presuntamente invadió el carril contrario de circulación. Está con custodia policíaca en el hospital de Hermosillo, donde es atendido por las heridas del accidente, que se encuentra en calidad de detenido y se está integrando la investigación. Corresponde por clasificar plenamente los hechos, deslindar responsabilidades. Como unos medios fifís, unos pseudo periodistas que informaban algo que no había sido cierto. Pues les informo, no era persecución, no era nada. Hay muchos pseudo periodistas, roba fotos para no, para informarles bien, que pues hacen una película y hacen una bola de jalada. Y pues la neta, ahí está. Está detenido. Detenido implicado en el homicidio de empresario de San Luis Río Colorado. Pácatelas. Derivado de las labores de investigación por parte de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, se cumplimentó una orden judicial contra Luis Enrique, de apodo El Luisillo, por su probable participación en el homicidio de un empresario y la tentativa de homicidio de otra persona cometidos el pasado 28 de octubre en San Luis Río Colorado. Sí, la orden de aprehensión contra el sujeto se llevó a cabo en las primeras horas del 22 de diciembre. El Luisillo figura como uno de los participantes en los hechos ocurridos en la colonia Jalisco, donde el empresario Gerardo, de 48 años, fue privado de la vida mediante disparos de arma de fuego, quien conducía un pickup Chevrolet color rojo y era acompañado por Omar Melesio, también de 48 años, quien resultó herido por los disparos. Chale, algo gacho. Recuerde que rentar la hormiga
camabajas, brincolines y pues mudanza también. Arturo Preciado te atiende al 637-115-6489 o márcale al 637-122-6585. Dulcería Las Torres con Mario Raúl por el Boulevard de Las Torres. Recuerde que es, tiene de todo un poco, abarrotes, depósito de soda muy importante y todo para tus fiestas. Abren toda la semana. Carnicería Garibay con Ramiro y Lorena Garibay. Hace muy buenos ataúdes. Recuérdelo, carne asada, Cuarta y Avenida O. Si quieres tú pasar, pues habla a la Lorenita al 37-268-50. Si quieres algo más acá que un ataúd y que esto y color, también ahí, pero háblale directamente a Ramiro al 637-105-0677. Los Liborianos, viernes, sábado y domingo. 4 de la tarde a 1 de la mañana, recuérdelo, Obregón entre G y H. El Liborio te atiende para fiestas o domicilios al 637-142-1558. Y Cervecería La Patria, no trabajas porque no quieres, ¿eh? Hay vacante de cajero, mesero, garrotero, auxiliar de barra, auxiliar de cocina. Puedes mandar las solicitudes por WhatsApp al 331-992-4679 o directamente ahí en Cervecería La Patria. Hoy hay DJ en vivo y mañana también. Si quieres reservar alguna mesa, pues, o para hacer tu posada, al 637-102-8500. Algo bello para el camello. Y Wilman está a un lado. Las mejores fiestas las puedes hacer ahí. Algo bien. Recuerde que es seguridad privada, Ramos, con el Huicho. Hay paquetes de seguridad. Hay servicio empresarial por la calle 8 entre Calzada 6 de Abril, Quiroz y Mora, la oficina. Llámale al Huicho al 637-119-5605. Nos vamos saludando a Ulises Lara. ¿Qué rollo, güero? Todo serio. ¿No sabes dónde venden las gorras de carta blanca? No. No sé. ¿Para qué te voy a echar mentiras? Ulises Lara. Belia Ortega me está viendo, la Belita, el pitiquito bonito, le mandamos saludo. Mi querido maestro Rigoberto Rivera Márquez, estuvimos juntos. Aaron Gutiérrez, un saludote. Y pues a toda la people que me está viendo. Si alguien sabe dónde venden las gorras de carta blanca, pues avísenle al Ulises Lara o por aquí mero, ahí póngale, hey Ulises, cállale para allá, ahí venden. Recuerdo que aumento de sanción por quema de espárragos sin seguir protocolos. Qué bueno, raza, porque la mayoría de los caborqueños, de los ejidos sobre todo, hay unos videos espectaculares que se llena el ejido de humo. Durante la 35ª sesión ordinaria de Cabildo, por unanimidad de votos, fue aprobada la modificación al Reglamento de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente del municipio de Caborca. De esta manera, la sanción para realizar la quema a cielo abierto de los residuos sólidos urbanos, así como materiales o residuos vegetales, como es el caso del espárrago, fuera de los protocolos establecidos por la Junta Local de Sanidad Vegetal de Caborca, pasan de 20 a 2,000 UMAS. Es decir, de 2,074 pesos a 207,480 pesos. El alcalde agradeció a la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, la regidora Zulema Navarro Flores, por presentar este propuesta que sin duda beneficiará a todos los caborquenses y habitantes de la región.
pues la neta que un abrazo a nuestro presidente municipal. Le cayeron muy bien los 50 y tantos años que cumplió. Algo bien. Y hoy fue algo bello para el camello. Sorteo navideño Socoada 2023. Con un total de 350,000 boletos, más o menos, participantes, se llevó a cabo este sorteo navideño ahí en la gasolinera, donde pues se rifaron vales de gasolina, de veterinaria, vales de ferretería, cafeteras, licuadoras, hieleras, y la clásica, se rifó la clásica Manuela, sí, una licuadora de mano. Y el premio mayor, un Kia Rio 2023, donde pues me dio mucho gusto que le hablaran a Rafael López de Trincheras. De volada contestó el viejón, ya ahí voy por él, dijo. Y se dejó venir desde Trincheras. Se fue en su Kia Rio. Pero lo más importante, raza, fíjense, guachen y califiquen. En enero, más o menos a mediados de enero, va a empezar y van a rifar otro auto. Ya no va a ser un auto, van a ser dos autos en el año, los que va a rifar Ramoncito Gastelo y todo el equipo de Socoada. Esa fue la noticia que nos dio el director y también Ramón. Así que pues, muy activo Ramoncito Gastelo, una felicitación. Y pues algo bien. ¿Por qué no habían venido? No, porque pues la que estaba nunca nos invitaba, le digo. La de la mujer que estaba ahí en comunicación. Algo gacho. Pero pues aquí andamos, le digo. Algo bello para el camello. Así que hay que seguir consumiendo. Altar acaba de renovar su tienda, un nuevo domicilio y va a estar ampliado. Santa Ana y la Y. Hace unos momentos, un choque múltiple en la Santa Cecilia. Un chorratatal de carros. ¡Cuatro! A las 17:25 horas por la prolongación del Boulevard de la Aviación en la calle 32, nos reportan un choque múltiple. En donde un Ford vehículo van de color blanco choca por percance contra una camioneta tipo de Explorer. Y impactó otros dos más. En total fueron cuatro vehículos. Al momento no se reportan heridos de gravedad, solo daños materiales. ¿De modo? Recuerde que Cell City, Yancy y Lupita tienen hoy y mañana descuentos. Algo bien. Vayan por la avenida N entre 7 y 8. Llantera Angulo con el Güero Angulo. Recuerden, Obregón y Avenida X, las mejores llantas. Al 637-137-0306. Y Carnitas El Mayo por la Sotelo entre 8 y 9. O si no por el Boulevard Aviación. O si no allá en Altar. O si no en la Y. Pídeselo a Ramón Luzanilla. Abren toda la semana. Autocristales Orozco en Tucson, en Phoenix. Con mi ahijado. El único para vender cristal. 520-940-1625. Y Tito Rodríguez, el carrocero Machaca. Por la 9-3-J, recuérdelo, al 662-372-4915. Nopales y Chile Colorado, José Luis Campuzano Kiwis, mi querido Chueco. Óyenlo, vayan por la calle Primera y Segunda y Avenida K. Algo bello para el camello. Vamos saludando a Alba Salazar. Buenas noches, bendiciones para todos, me dice. Muchísimas gracias, Alba. Algo bien. Mario Estrella, que me está viendo. El gordo que todos quieren allá. Y al comandante de Santana, le mandamos un saludo. Recuerden que hoy cumpleaños Albertano Vanegas Burke. El Tatano Vanegas. Norman López Armenta. Alan Faz. Ricardo Valdés Herrera. Gloria Estefanía Murrita Sánchez, María Madrigal Silva,
Ana Lucía Méndez Dueñas, Carlos Alberto Nicolás Reina y Jesús Armando Parra Reina. Un saludo a mi primo Armando Ibarra de Cofidipo, que me acaba de entrar. Buenas noches, dice. Buenas noches, mi primo. Y a María del Carmen Oros. Mañana cumpleaños, mi querido ahijado. Falta el bartender, dice. También se ocupa en Cervecería La Patria. Mañana cumpleaños mi ahijado Quisoya Magnaca Castañón. El Quisocito. Ahí en Quesabirrias Quillos. José Aguiar. César Cañez. Ramón Castro. Rodolfo y Luz María Pino Flores. Betty Aguirre García. Jocelyn Guadalupe Corrales Barajas. Mi querido licenciado Rabinadrap Meléndez. Querido tío Largo, licenciado Víctor Bonillas Murrieta, es un orgasmo de placer estrechar la mano de este licenciado grandote cuando estábamos en la escuela. Algo bien, mandamos un saludote. Carlos Gabriel Corona Mendoza, María Victoria Ortega Abdalá, Luis Alfonso Quiroz Rocha, Carla Paola Córdoba Escalante y Víctor Araiza Armenta. Víctor Arraiza Armenta. Le mandamos saludos a María del Carmen Oros. Del Carmen Oros. Y raza, querido auditorio, pues mil gracias a todos por estar al pendiente del programa, por compartirlo aquí y a más gente, a los patrocinadores que me ayudan. Algo bien. Al Taco Luis, que acaba de aterrizar del otro, del OBD con la Tunía, con la Danielita y con la Danián. Van llegando, dice. Gracias a mi Puchunguito, a la Bendición, al Junior, al Rojo, al Presbítero Aurelio Rivera. Recuérdenlo. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Vamos a mandar un saludo que acaba de llegar a Manuel García. Buenas noches, buenos saludos y bendiciones desde Puerto Peñasco. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Al lado de sus suyos, bendiciones. Muchas gracias, Manuel. Un saludote. Y pues, nos vamos. Recuerden, yo soy Federico Hans Ángel Ciebanegas, el güero Hans, el come cuando hay. Él no soy monedita de oro para caerles bien a todos. Estamos transmitiendo desde mi querido Caborca para el mundo entero. Desde la cocina de la casa, les deseamos que pasen muy buenas noches. Recuerden el saludo oficial. ¡Uep! Así, aprieten los tanates, las tompas. El bocho ya anda chambeando. Y si lo ven, pues vamos a la noticia. Recuerden pedir por mi familia que nosotros pedimos por la de ustedes. Solo me resta decirles que en mi querido Caborca no pasa nada. Y si pasa, nosotros le vamos a informar. Así nomás. Por acá, pues muy buenas tardes a la gente que nos está mirando. Este reconocimiento a su preferencia. Como bien dice Ramón, no nos esperaremos hasta agosto. Les anunciamos de una vez que próximamente otro auto más, ¿verdad? En el mes de enero, muy posiblemente. Entonces, y empezaremos con una pequeña rifa y posteriormente lo que todo el mundo está esperando. Muchas gracias. Porque ni la lluvia nos pudo parar. Claro que no, al contrario, la lluvia bendición de la buena suerte. Eso que ni qué. Ahora sí arrancamos rapidísimo a la gente que se encuentra conectado en los diferentes medios de comunicación que nos acompañan, pues que prácticamente están todos los medios de comunicación de aquí, de Caborca, y pues la dinámica será la siguiente. Vamos a sacar, como usted está mirando, tenemos premios que vienen siendo licuadoras, cafeteras, electrodomésticos, la hielerita. Ahí va. Y la dinámica es esta. Por ejemplo, sacaremos, ya tenemos a la manita santa por acá, dos números que serán eliminados y el tercero será el ganador de una cafetera para 12 tazas. ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Vámonos con! ¡Ahí salió uno! Ahí va uno afuera.
No tan pues alto, ahora sí, ven para acá y dale vuelta. Que la suerte los acompañe. Primer eliminado. Primer eliminado, pero sigue para acá. Uno. ¿No? ¿Se regresa la tómbola o no? Sí, perfecto. Ahí está. Vamos a checar de qué se trata. Primer eliminado es Cruz Francisco Preñur Hernández. Ahí está, primer eliminado. Privada de Juárez, hay que decir la colonia. Privada de Juárez, exactamente. Va otro, ¿de dónde es? Privada de Juárez, ¿de aquí, Caborca? De Caborca. Oh, Dios, no sabía que había privada de Juárez. ¿Dónde está esa colonia? Segundo eliminado. Ahí ve el rojo chambeando. Llega la señora tarde, pero sin sueño. Algo bien. Se puso el gorro y se vino porque estaba. Vamos con uno más. ¿Qué ole? Ahí va. Yo me voy a hacer para allá para no perder mucho tiempo. Qué bueno que segundo eliminado. Vamos a sacarnos con la manita santa. Ahí está Ramón. Ese Rigo Alvarado de Nuevo Amanecer. Ahí va el premiado. El premiado. De una cafetera. Vamos a ver de quién se trata, quién se la va a llevar. ¡Sácala, mi niño! Sácale, mi niño, échale. Échale. Ese, mira, ese no, porque si te fijas, echaron el boleto completo, ¿no? No le hace, pero es el que lo agarró. Así lo, así, pues sí, con esto lo compraron. ¡Hombre, loco! Le quitó la cafetera. Es para Cristel Noriega, de La Granja. Ahí nos proporciona el número de teléfono, ¿no? De La Granja, se va el primer premio. Se va. Grisel, si no la quieres, patrocínala, dónala. Hay mucha gente que ocupa cafeteras este tiempo de por frío. Cierto, Socuada arrancaron este lunes con el cafecito. Al momento de cargar gasolina, usted viene de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana, y se va a llevar su cafecito totalmente cortesía de Socuada. Vámonos con un premio más. Es una licuadora. Otra licuadora. Se trata de... Manuel García, elegido 16 de septiembre de Altar. Altar, del equipo 16 de septiembre, Manuel García, primer eliminado. Pero espérate. Vámonos con ahorita el segundo eliminado. Uno más viejito, por favor. De Altar. Mira, ahí está el bárbaro. El Gustavo, a ver si no le duele la cabeza ahorita. Está mucho tiempo agachado. Segundo eliminado, antes de conocer al ganador de esta licuadora, es... Laura Mata de Trinchera Sonora. ¡Trinchera! ¡Trinchera Sonora! ¡La capital del queso, raza! Así ¡algo ya, bello exacto. Para el camello! Sí, es cierto, ahora sí ganadora o ganador. De una licuadora. Para que hagan los licuados bien fitness, te pongas.